terminar, vamos a pasar a resumir las propuestas que Domida ha presentado. En forma de moción hemos presentado dos mociones, una de ellas conjunta con el resto de grupos de la oposición, en las cuales pedimos al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que se persone contra la Comunidad de Madrid en un contencioso administrativo para recuperar la parcela en la cual está situada el Hospital del Norte. ¿Por qué pedimos eso? Pedimos eso porque esa parcela fue una parcela municipal que se cedió de forma gratuita a la Comunidad de Madrid para que se pudiera implantar un hospital público. Puesto que el hospital ya va a dejar de ser público y lo va a gestionar una empresa privada, bueno, eso quieren. Ya veremos lo que dicen los jueces, nosotros esperamos y deseamos que no sea así. Pero por si acaso, lo que queremos es que la parcela revierta al ayuntamiento, a los vecinos y vecinas, y se pueda, y en el peor de los casos, pues esa parcela se puedan conseguir ingresos patrimoniales por ellos. También en la moción pedíamos que el ayuntamiento instara a la Comunidad de Madrid a que el proceso de privatización de la sanidad madrileña pues lo paralizara. En la siguiente moción ya se la presentamos nosotros exclusivamente y era referente a la subida de tasas de la universidad y de formación profesional. En la moción pedíamos pues que se eliminara la subida del 20% de las tasas universitarias y de la formación profesional. También pedíamos que las becas se articularan de forma distinta a lo que la Consejería de Educación ha establecido y que se tuviera en cuenta para la obtención de la beca los aspectos socioeconómicos de los estudiantes y que se concediera las becas a los que más necesitan y sin tener en cuenta el expediente. También en la misma moción mostrábamos nuestro apoyo al personal docente y al personal laboral que trabaja para las universidades que están sufriendo recortes y ERES, como todos los trabajadores. Y toda esta moción se enmarca en la campaña que ha iniciado Izquierda Unida Comunidad de Madrid en nuestra universidad, en nuestro futuro. Pues ni en San Sebastián de los Reyes también queremos ser partícipes de esa campaña que han organizado los compañeros en Madrid y por eso hemos trasladado esa moción al Pleno. Luego, en ruegos y preguntas, también hemos articulado diferentes preguntas y diferentes interpelaciones. En concreto, hemos preguntado por el inicio del curso escolar. El Gobierno del Partido Popular considera que ha sido un inicio de curso escolar satisfactorio. Nosotros pensamos todo lo contrario, ya que hay un colegio, Miguel Delibes, que está emplazado en el barrio de Esa Vieja, cuyas obras no han terminado y los chicos y chicas que estudian en el mismo pues tienen que dar clases en el comedor, las instalaciones deportivas no están terminadas, al mismo tiempo que están las horas lectivas pues están produciéndose las obras alrededor con ruidos y la molestia que ocasiona pues, iniciar el curso escolar en un colegio que no está terminado y en unas aulas habilitadas en un comedor. Luego, independientemente del Colegio Miguel Delibes, en la práctica totalidad de los colegios públicos faltan profesores. Faltan profesores en el Buero Vallejo, faltan profesores en el Teresa Calcuta, faltan profesores en el Miguel Delibes y así podríamos relacionar casi todos los centros municipales. No sé cómo la concejala de Educación puede decir que está satisfecha con el inicio del curso escolar cuando faltan profesores en las aulas. También hacíamos unas ruegos y preguntas referente a las pasadas fiestas del pueblo, en concreto al recinto ferial de San Sebastián de los Reyes, a nuestro recinto ferial, en los cuales le pedíamos a los concejales de Medio Ambiente y a los concejales de Festejos, primero, al concejal de Medio Ambiente, que por qué en el recinto ferial no hay contenedores de vidrio, no hay contenedores de cartón, ya que se produce mucha basura, mucha basura que podría ser reciclada y que no podemos reciclar o que no pueden reciclar las asociaciones y tienen que tirarlas a los contenedores de residuos sólidos orgánicos. También pedíamos al concejal de Festejos que los baños que están en el recinto ferial, pues ¿por qué no se abren no solamente por la tarde y por la noche, sino durante la mañana también, ya que las asociaciones realizan actividades por la mañana y pues no tenemos las personas que pertenecemos a las asociaciones
pues no podemos hacer uso de esos baños. También pedíamos al concejal de festejos que tuviera en cuenta que en el recinto ferial pues se emplaza en un descampado que no está asfaltado, ni siquiera tiene una grava y se produce muchísimo polvo y con las molestias que eso ocasiona para las personas, los vecinos y vecinas y para los que nos visitan durante las fiestas en cuanto a los problemas de polvo, de urticarias, etcétera.